Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carmen, comandante de Vivienda Media Chile. En esta oportunidad, viendo licitaciones de mercado público, que incluso también en otras, cómo ganar una licitación pública de acuerdo a ciertos antecedentes, también, y para que los puedan ver también a través del portal o en su localidad o si que se encuentran. Aprobadamente porque las licitaciones públicas tienen un desarrollo y los proyectos hay que revisarlos. Hay que revisarlos, hay que ver. Este no es un descargo para, ante todo, para antes de irse a dormir, que vean licitaciones en ciertas plataformas, también como Compranet en México, y también una descripción que la dejaré un poco más abajo para ver que existen y pasa casi lo mismo. Pasa. No es un tema de que uno es el malo a través de este video para hacerles ver de que ciertas licitaciones quedan exentas, pagos no vistos, pagos de ciertas cosas, o sea, usted cliente pide algo y ojalá se construya en alguna plataforma o red. Entonces, vemos casos de que piden, solicitan un CAF, vayamos al ejemplo básico, piden un CAFITER para cambiar una válvula en California porque se dañó por tema de frío o cualquier cosa y le cambian el tema y no es factible y bueno, lo cambia, tiene su agua caliente porque tuvo problemas con California que compró, más barato, ¿no? Imagínense un tema más grande en un tema de licitación en estas plataformas de en donde se promueve licitaciones en donde que no se construye millones de pesos, plata, impuestos a la gente y que no se construye, que ya lo hemos visto en otros descargos BIM. Y este no es un descargo, es un tema de preocuparlos porque al final no es solamente aquí en Chile, en México con Compranet y enlaces también en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, todos lados sucede lo mismo porque no hay un sistema regulador o subcontralor, o sea, por lo menos acá en Chile se llama Contraloría General de la República, que no hace su pega. No hace su pega en construcción. Nada de política. Chao. Estamos hablando de construcción. Construcción propiamente tal para esas personas y que cuando nos solicitan cosas con un anticipo. ¿Por qué lo hacen por el sistema de licitaciones? Porque a 30, 60 días y quizás te lo paguen. Quizás te lo paguen o no. Veamos esta plataforma. Veamos cómo llegar a una. Cómo ganarte una licitación pública firme de esta oportunidad. Diciendo este video súper corto para todos ustedes. ¿Qué licitaciones públicas, millones de pesos invertidos y no se construyen? A eso es lo que voy. Se paga diseño, se paga construcción, se paga proyecto, se licita y todo, y al final, en algún día, en algunos años, y no lo digo yo porque este el ámbito de este video. En algún día se construirá, en algún día alguien lo adjudicará,
un proyecto que salía más de 6 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares, o lo que sea, y no se construye, y no es por la pandemia, no es por lo que sea, lleguemos en conjunto a esa... Y abrimos la placa de YouTube con todos ustedes apropiadamente tal. Suscríbanme con bandera de Olvimar y Chile, deseándome las mejores gracias. Dejaré los links, de, como siempre, de que vean esta plataforma no solamente en Chile, Argentina, también en Bolivia, también y muchas otras más que también lo... lo promueven, bueno, recuerda este acepto riesgo ya. En donde sea, viejo. Tengan mucho cuidado cuando, cuando les promuevan que hagamos esa casa o hagamos un edificio o un proyecto tal o lo que sea. Sigan las redes y que esto se cae. Está bien como negocio para esas empresas pero aquí somos transparentes. Transparentes siempre, todo el tiempo, todo el rato. Queremos entregar una solución sana y de que entregar un edificio levantado por nosotros mismos y que no está habilitado actualmente y han pasado desde una ubicación de donde estuve, ya pasaron 3 años, y en otra también lo mismo, y en otra en 2 años más también lo mismo, y no se entrega. O sea, por favor, terminemos. Su zona de confort se acabó, señores, hace rato. Si estoy haciendo este video, no es porque me afecta a mí, le afecta a usted. Lo que están haciendo esto y le van a provocar muchas cosas, y de acuerdo a este fin de semana muchas cosas y lo que está pasando actualmente, no solamente porque, bueno, yo sé que si que han visto este video y si que han llegado a este punto de este video, que han visto que las lluvias en G, que está la cagada con, que está la embarrada con el tema de la lluvia en ciertas regiones en Chile. Otra situación, está lo mismo. Actualmente hay proyectos que se construyen de cierta forma, se entregan y generan dinero y totalmente pagado y no se construye. Es el ámbito de este video, a que no suceda nunca más esto, y no importa el tema político ni nada de nada. Nosotros somos los que controlamos, o sea, o nos llaman para ver qué sucede, ay, mi puta, qué es lo que está pasando acá, dame alguna luz de lo que sucede, no sé. Entonces, el ámbito de este video, se cambió conmigo de mi madre de Chile, deseándoles las mejores noches y las mejores vibras. Como siempre, tanto para su ciudadano país. Nos vemos próximamente. Dejen su buen like. Así que bueno, en este ámbito no es un tema de... Es una intención de alerta. De alerta para que se preocupen, para que vean estas plataformas, que vean que hay licitaciones que piden cosas y no se hacen. Entonces, y lo que no se hace es dinero de la gente, de ustedes que pagan su impuesto, de que pagan cosas, de que no se construyen. Entonces, o sea, parece algo simple, parece algo básico. Y Contraloría de la República no se hace presente para nada. Para nada.
Esos viejos yo los he hecho a todos. Están todos en alguna cuestión. Pero no es el ámbito de este video porque queremos enseñarles a ustedes que vean la urgencia. Que vean de que hay plataformas, que hay cosas que uno pide o me piden a mí o a ustedes mismos, que les piden cosas y al final quedan desiertas, no se construye y son miles de millones. Y para ti, que quizás cobras muy barato y al final no se construye. Entonces vivimos en una vida ilógica o un metaverso o quién sabe dónde diablo estamos metidos. El Río de Chile deseando las mejores gracias, un abrazo y continuamos con su buen like para todos ustedes. Espero en este tarde por noche con todos ustedes. Muchas gracias por seguir el canal. Seguiremos apoyándolos continuamente, próximamente, y con su buena suscripción y cosón, y lleguemos a esos 1000 likes con todos ustedes. Muchas gracias.